Amigos, el Club de los Maestros, nos encontramos acá en el cuarto centenario 774 en la comuna de Las Condes con el instructor y nuestro amigo de siempre y amigo de todos ustedes de Krav Maga, el instructor Víctor Caro. ¿Cómo está, instructor? Hola, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Hoy día tenemos dos invitados. Sí, tenemos visitas. Tenemos a Yuriko Tadanou, que es la primera y única instructora de Krav Maga en Chile. Ella tiene su academia en la ciudad de Antofagasta. ¿Y es chilena? Es chilena, pero descendiente de japonés. Y hace Krav Maga. Y es raro que venga a hacerlo. Lo que pasa es que ella descubrió al final la efectividad real. ¡Ah! Ella vio la luz. Exactamente. Y también tenemos a Ramón, nuestro instructor. Nuestro instructor también del norte, de la ciudad de Calama. De Calama. Hoy un gran saludo a toda la gente de Calama, de Copiapó, Calama, Antofagasta, Iquique, Arica, todas las ciudades que están por el norte y nos ven mucho. Muchas gracias por todos los mails que nos mandan, que día a día son muchos los mails. Tenemos muchos fans en el norte. Nos ven mucho. Así que esperamos en el futuro también estar en Arica. Y ojalá podamos hacer algo en el programa en el norte, ir a hacer un seminario, mostrar a la gente del norte. Bueno, Ramón, pronto, tengo entendido, vas a realizar un trabajo muy bonito, que es una caminata por el desierto. Quedar en San Pedro de Atacama, en donde vas lidiando con las inclemencias del desierto chileno, ¿sí? Y vas aprovechando también de entrenar diferentes tipos de técnicas, hacer un poco de supervivencia, motivar a la gente. En cierto modo, es como el espíritu del Krav Maga. Exactamente, y hacer algo parecido a lo que se hace en Israel, la parte desértica. ¿Hay harta gente entrenando en Calama? Sí, en este instante ya partimos bien con la academia, vamos muy bien y estamos creciendo. Así que por eso hacer la invitación a todos los calameños que se unan al Krav Maga. Nosotros practicamos técnica realmente efectiva, técnica realmente para ser usada en defensa personal. Y yo fui instructor de ninjutsu, me cambié a Krav Maga justamente por la efectividad, por la simpleza que tiene Krav Maga y por la gran efectividad que tiene. Bueno, y dígale a la gente dónde tiene que ir. Estamos trabajando en este instante en el Club Sakuraba, Cobija 2247. Ahí nos pueden ubicar en un horario de las 7 a las 8. Bueno, entonces toda la gente ya sabe ya dónde tiene que ir, después le pasamos la factura al profe acá. Y Yuriko, usted está en Antofagasta. ¿Dónde pueden encontrar en Antofagasta? Bueno, nosotros estamos ubicados en Antonio Pupín, 1077, tercer piso de la Academia Sport Dance, en el sector de Parque Brasil. Cualquier información que tengan en todo caso se pueden meter en nuestra página web, www.krav-maga-antofagasta.cl. Ah, qué bien. Qué bien, bueno, y toda la gente que está interesada también ingresen a www.kravmagachile.com. Correcto. Que también yo supongo estarán todos los instructores autorizados, estarán... No, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué vamos a ver hoy día? Bueno, creo que vamos a seguir trabajando con lo que hemos venido visto en la semana, que naturalmente ustedes no lo han visto por el hecho de no estar en nuestra clase. Pero hemos estado haciendo un trabajo que es muy característico de Krav Maga. Exclusivo de Krav Maga, una técnica que fue ideada y creada por Ine Listenfeld, que es la defensa de 360 grados. Dentro de ese sistema, que es una defensa en la cual nosotros trabajamos en este sentido, con los 360 grados, tenemos defensas altas, medias bajas, bajas, y fue creada para poder neutralizar todo tipo de golpe circular, ya sea armado o desarmado. En esta oportunidad quiero que vean, y vamos a realizar una técnica de agresión de cuchillo, o sea, ataque de cuchillo. Primero vamos a ver una agresión que es muy potente, que es la agresión denominada picahielo, que es cuando el agresor cuando viene encima su ataque y viene con toda la potencia y te descarga el golpe con el arma blanca a tu clavícula, a tu cabeza. Ese definitivamente es un ataque ya... Bueno, es uno de los ataques más fuertes. Y lo vamos a ver ahora, y vamos a ver también una posibilidad de neutralizar ese ataque. Buenísimo, entonces los dejo con el profesor Víctor Caro, acá con las técnicas de Krav Maga. Primero, la estructura del ataque.
El ataque viene en ese sentido, más alto incluso, para que la idea es perforarme la cabeza o perforarme la clavícula. Viene el ataque en este sentido, por supuesto. Por lo tanto, mi reacción defensiva aplicando nuestra técnica de 360 grados es interceptar el golpe en esta distancia, llevando el centro de gravedad de mi cuerpo hacia adelante para poder mantener contacto sobre el brazo de mi atacante. De no hacerlo, voy a producir el siguiente efecto. Viene la estocada y podría venir la segunda, porque yo permito que él haga una segunda estocada. Es muy posible que ya la segunda estocada no la pueda parar, porque él puede ser más fuerte que yo, puede aplicar más energía o puede aplicar también incluso el peso de su cuerpo. Para evitar la segunda estocada, entonces, no voy a perder contacto con el brazo de mi atacante como principio número uno. Principio número dos, voy a emplear el peso de mi cuerpo para también evitar la segunda o tercera estocada. De esta manera, viene el golpe y estoy aguantando eso. Nuevamente, vamos, segunda estocada. No puedes hacer la segunda estocada porque yo estoy siempre en contacto y siempre llevando el peso de mi cuerpo contra ese brazo agresor. Lo que hago a continuación es proceder con un contraataque simultáneo. Yo no me puedo quedar solamente con la interceptación del brazo agresor. Ejemplo, no puedo quedarme acá, porque él puede reaccionar con su otro brazo, con sus piernas, porque él es un ser vivo. Él no va a querer que yo lo neutralice. Esa es la realidad. Por lo tanto, procedo con un golpe de palma o con un golpe de puño como primer contraataque simultáneo. De esta manera, viene el ataque, naturalmente golpeo, freno mi golpe en esta oportunidad para no dañar a mi compañero, pero la idea es que pase mi golpe hacia allá. Vamos nuevamente, estoy golpeando palma, vamos nuevamente, estoy golpeando puño como contraataque simultáneo. La tercera y último elemento que voy a emplear es la solución final, que es esa la que va a ser para mí incluso sorpresiva, porque tampoco sé cómo él va a seguir reaccionando después de todo. Por lo tanto, viene el ataque. Y abandono escena y aprovecho de desarmar. Buena la técnica. Se dieron cuenta de algo muy importante, que esto lo le iba a decir yo, profesor. Cuando viene el ataque, usted lo primero que hizo fue, ¿cierto?, defenderse. Interceptar. Claro, interceptar. Pero aquí lo más importante, que creo que es lo que capté yo, para lo que estoy acostumbrado, es que nunca estamos, siempre pensamos que va a salir a la primera. Entonces, claro, yo vengo y puedo volver. Exactamente. Entonces, esto es lo más importante. ¡Pum! Y ahí ya no hay caso. No hay caso. Por supuesto. No hay caso. Entonces, eso es lo que creo que marca la diferencia. Por eso resulta tanto las técnicas de Krav Maga. Son los detalles que tú no vas a ver en los videos, no los vas a ver en las revistas. Por eso hay que venir a entrenar. Y detalles muy importantes. Sí, sí. Porque cuando tú interceptas el brazo, se pierdes contacto con el brazo, viene la segunda o tercera estocada que a lo mejor no vas a poder parar. Exacto. La explosividad, la velocidad, la efectividad. Al final el movimiento es uno solo, que se desarrolla fluidamente. Y esto tampoco hay que aprenderlo una vez, hay que entrenarlo, repetirlo. No es ningún secreto que el entrenamiento hace al maestro, la práctica hace al maestro. En la medida que tú entrenes, en la medida que tú practiques, la seriedad que le impongas a tu entrenamiento, por supuesto que eso va a ir en relación directa a las habilidades que tú vayas adquiriendo en el Krav Maga principalmente.
Bueno, dejamos invitados a todos los amigos que son amantes del arte marcial y de la defensa personal en este caso, que vengan acá en Avenida Cuarto Centenario 774. Estamos martes, jueves, sábado y domingo. Correcto. Los días martes y jueves de 9:30 a 10:30 de la noche. El día sábado de 11 a 1 de la tarde y el día domingo de 10:30 a 12:30 de la tarde. Y para mejor información ingresen a www.krammagachile.com y que Krav Maga Chile es Krav Maga Global. Israelí Krav Maga Academy es la academia que representa Krav Maga Global en Chile. Así que... Muy bueno el programa el día de hoy. Okay. Nos vemos la próxima semana. Ustedes sigan el programa que está tan bueno como lo que acaban de ver. Nos vemos.